¿Qué tal amigos de ProSmart? Mi nombre es Franco Meli y hoy les vamos a presentar el unboxing de la caja que nos acaba de llegar con los amigos del LG G5 SE. Y bueno muchachos, sin más introducciones, vamos a ver qué hay dentro de esta caja. Y tenemos, bueno, se me han caído un par, vamos a ver. Y bueno, vamos a rescatar el que se me cayó, o más bien los que se me cayeron. Tenemos la funda, CAN Plus, un cargador de batería. Vamos a ver junto con los demás. Vamos a ver si hay algo más aquí, además de dulces. Y más dulces, pues parece que no hay nada más. Así que es turno de ir con los amigos del G5 de una vez. Y listo, aquí tenemos ya a todos los amigos reunidos, así que vamos a verlos uno por uno. Primero, el módulo de la cámara, creo que es el más conocido de los amigos del G5. Aquí tenemos una batería extra y un cargador. La funda del G5, G5, G5 SE. Si tenemos un G5, si se dan cuenta, es completamente compatible porque ambos terminales son similares a nivel estético. ¿Qué más hay aquí? El módulo Hi-Fi, que es básicamente el que nos va a dar un mejor sonido en el G5 SE. Bueno, G5 como G5 SE. En el caso de Perú tenemos el G5 SE, pero también va a funcionar con un G5 si es que lo tienen. Seguimos rompiendo esto un poco. Esto parece ser una funda con la que podemos proteger también el CAN Plus. Es decir, si tenemos el G5 con el módulo de CAN Plus, nos va a servir esta mica, que como ven tiene como que una protuberancia abajo. Tenemos la cámara 360, que ya hemos podido revisar en días anteriores, pero que, bueno, ahora que la tenemos vamos a poder usar mucho más que en estos días. Una micro SD, supongo que para la cámara 360. Y finalmente, la caja más grande, unos audífonos, los Tone Platinum HBS 1100, que también obviamente vamos a estar probando. Y estos serían todos los amigos del LG G5 SE, gracias a la gente de LG, que seguramente vamos a estar reseñando en estos días. Tenemos los audífonos, la cámara 360, tenemos el módulo Hi-Fi, y tenemos el módulo de la cámara. Así que ya saben amigos, se vienen muchas más sorpresas en estos días, así que ¡atentos!